Azabache, una activista de primerísima categoría y cronista de lujo para este programa a lo largo del verano, ha compartido con nosotras reflexiones y crónicas de las nuevas cárceles, de las cárceles de este dictador, de este absoluto miserable, en el que nos ha explicado extremos como que la oposición, que personas detenidas por ser oposición de este dictador son alimentadas de manera forzada con excrementos. Este es solamente uno de los detalles que Azabache nos ha dado en sus crónicas durante este verano. Hoy la tenemos con nosotros y quiero preguntarle acerca de estas horas antes de la marcha en contra de Maduro. La OEA tratará los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. ¿Cómo estás, Azabache? Cuéntanos. Hablábamos efectivamente de esas manifestaciones que tendrán lugar mañana. Así es. Bueno, un abrazo de corazón a corazón, como siempre. Un abrazo a todos los guerreros de luz y amantes de la libertad. Bueno, mira, está claro que el mundo es el presidente. Está claro que María Corina Machado es la líder opositora de Venezuela. Está claro que Maduro y el régimen no saldrán por las buenas. Lo único que no está claro son las consecuencias que el régimen tirano y su cúpula de poder recibirán por no aceptar la derrota y no entregar el poder. Las manifestaciones, por supuesto que son positivas, porque son una forma de expresarse el rechazo que tiene toda la ciudadanía, la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos contra la tiranía asesina. Pero al mismo tiempo, al no ver resultados, y este es mi temor, se corre el riesgo de desgastar a los ciudadanos y caer en desesperanza. Por supuesto, esto también se convierte en oxígeno para el régimen, aunque María Corina diga que no. Yo veo al régimen acomodándose a su mundo, ¿no? Hablamos de un régimen que no respeta ninguna ley, no hay democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes en Venezuela, todo lo controla el régimen, como bien estaban diciendo en el piso. Ya hay un incremento de oleada migratoria. Ya estoy recibiendo cantidad de videos de diferentes puntos fronterizos donde la gente está escapando. No es que ha dejado de escapar y ahora hay una nueva ola, sino que continúa escapando de la tiranía asesina. La OEA está dividida y se necesita una votación unánime para avanzar. Una vez más, la OEA se hablará sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen tirano contra la sociedad venezolana. Así que se le sumará un nuevo informe a los ya acumulados ante la Corte Internacional, porque no olvidemos que estamos llenos de informes en estos 25 años. Informe Bachelet, Human Rights Watch, informe de la misma OEA. O sea, hay cantidad de informes y denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional. Ningún organismo le dice al régimen tirano hasta aquí. Hasta hoy, ninguno. No hay un castigo ejemplar ni nada que realmente intimide a la tiranía. El pueblo no puede ejecutar las acciones. Los organismos internacionales no pueden más que pronunciar sus firmes, altos y contundentes rechazos y preocupaciones. Y los que deben hacer, no quieren. Entonces, es necesario poner fecha límite y determinar cuál es el castigo. El evento de no haber presentado los resultados en tiempo y forma ya merece un castigo, y eso estamos todos de acuerdo. Pero debido a que no hay una seguridad de poder sancionar de forma unánime un proyecto de la OEA basado en el informe del Consejo Interamericano de Derechos Humanos, dicho proyecto no se pondrá en consideración el mismo día. ¿Qué te quiero decir con esto? Que como las votaciones no dan y la OEA está dividida en los que apoyan la tiranía asesina y los que no, resulta que no se va a sancionar precisamente el informe que acaba de presentar el Consejo Internacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿será que ese proyecto tendrá fechas límites? ¿Tendrá consecuencias? No lo sé. Y ese es mi gran temor y mi gran dolor, porque no quiero que Venezuela se convierta en la nueva Cuba de la región. Con esta reflexión, dice Luis Magán, ya lo es. Con muchísimo pesar despedimos a Azabache, pidiéndole, eso sí, como siempre, por favor, esas coordenadas para poder seguirla en redes sociales, seguir a Azabache, seguir la actualidad, la emoción y la noticia de Venezuela al minuto.
Claro que sí, gracias. Gracias a Distrito TV, gracias al equipo, gracias a todos los que están ahí por ayudarnos a hacer caja de resonancia de nuestra tierra y sobre todo estar alerta para que el socialismo del siglo XXI no avance en los países que aún tienen democracia. La libertad es todo, sin libertad no hay nada. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, @sabachonline, y por supuesto, ¡viva la libertad, carajo! ¡Oye! Gracias, bellísima. La bella Sabachi, un abrazo fuerte, es brutal. Esta mujer, síganla.